Hola Germán, buenos días. Bueno, hoy KWS está trabajando con un programa que denominamos la Revolución de la Genética, en la cual está trabajando con megaambientales. ¿Está bien? Tenemos tres megaambientales a nivel país: el megaambiental potencial, megaambiental de estabilidad y megaambiental de sanidad. ¿Qué es lo que fuimos viendo el año pasado en los distintos demostrativos agronómicos regionales? El del trébol con potencialidad, en Jesús María con estabilidad, ¿fueron cada uno esos híbridos? Sí, en realidad Jesús María fue como sanidad. Como sanidad, perdón. Y sí, todo lo que es la parte sur de Córdoba y la parte oeste, incluyendo San Luis, estamos en la megaambiental de estabilidad. Claro. Se está hablando mucho en el maíz, y usted lo trajo a colación, el tema ambiental. Es decir, empezar a concientizar a los productores de que el maíz tiene que hacerse por ambiente. Sí, nosotros particularmente, KWS está trabajando con regionales. Bueno, como en este caso estamos en un campo de la zona de Carnerillo, de la familia Fesia, Campo Santa Catalina, un cliente de la casa. Estamos hoy en un lote que es un strip test agronómico, en el cual nosotros podemos ver los diferentes comportamientos de los distintos materiales y manejarlos por ambientes. KWS tiene una etapa de breeding en la zona, una etapa de posicionamiento de producto, una etapa de avance de producto y una etapa de posicionamiento de producto. En lo cual vamos viendo cuál es el comportamiento de cada uno de los materiales en cada ambiente. En tu establecimiento agropecuario, la verdad que hemos visto unos lotes de maíz increíbles. Contame cómo nace esto, cómo viene tu relación con KWS Argentina, cómo empezaste a sembrar estos híbridos de KWS. Bien, perfecto. Empecé a sembrar en el año 2016. Mi asesor, Lucas Barlacina, que empezó a trabajar con nosotros en el 2013, justamente, bueno, somos vecinos, somos medio familia con Lucas. Lo llamé en un momento que mi papá, el dueño de todo esto, no estaba muy bien de salud. Él me empezó a dar una mano y bueno, y se quedó trabajando con nosotros. Bueno, él empezó a trabajar con la firma, me contó un poco, si bien yo escuchaba mucho sobre KWS, publicidades, pero bueno, yo lo relacionaba mucho con semillas forraje, era no para hacerlo a campo, para sacar granos. Claro. Bueno, él me recomendó que empiece a probar un híbrido, que empezó a trabajar con la firma. Empezamos con el 4500, que era un muy buen híbrido, pero bueno, lo notábamos un poquito débil de caña, que se nos caía un poquito, y bueno, y después fueron mejorando la genética hasta llegar que empezamos a probar el 3916, y bueno, y realmente ese híbrido, ese maíz nos enamoró. ¿Qué viste en este campo? Nosotros tenemos, bueno, venimos trabajando ya con nuestro híbrido insignia, que es KM3916 Viptera 3, y hoy estamos con otros productos nuevos, como es KWS14408, Viptera 3, que lo estamos posicionando en ambientes de media a alta. Y tenemos para lo que es ambientes de media a baja, KM4216, Viptera 3, y KWS1360, Viptera 3. Sin duda alguna que la campaña 2023 no es para hacer ningún comparativo con lo que se viene. Pero, ¿qué vamos a ver este año el maíz con KWS, Julián? Y nosotros, bueno, venimos ya de tres campañas, de tres niñas consecutivas. Este año, la verdad que lo que es en cuanto a distribución de precipitaciones ha sido muy buena. Hoy los cultivos, si bien se han atrasado un poco la fecha de siembra, o sea, en esta zona se ha sembrado prácticamente todo diciembre, los cuales vienen con una condición muy buena. No hemos tenido los estrés térmicos que tuvimos el año pasado, la campaña pasada. Por lo tanto, hay una muy buena condición, muchos lotes se están refertilizando. Ha habido otros lotes en los cuales hemos tenido fenómenos de granizo, por los cuales algunos están resembrando, pero prácticamente ya hay prácticamente más de un 90% de avance de siembra de maíz, con muy buenas condiciones. Venís probando los distintos híbridos y cuáles son los distintos ambientes que vos manejás, porque hoy KWS, los productores, hablan de ambiente. Bien. ¿Cómo? ¿Qué venís probando en ese sentido con KWS? Bueno, con KWS empezamos, bueno, a principio empezamos con una siembra fija, con fertilización en invierno contratada, y bueno, y después empezamos a profesionalizar un poco todo el trabajo. El campo está dividido en tres ambientes, en tres zonas, hacemos una fertilización variable y empezamos a hacer de siembra variable con corte eléctrico.
Y bueno, y ahora estamos yendo, tratando de ir a hacer lotes de punta en base a esa tecnología. Y bueno, y lo estamos logrando y la firma nos está dando materiales como para llegar al tope pensado nuestro. ¿Cuánta genética, cuánta prioridad le das a la genética en los ambientes que tenés en el campo? Y muchísima. Muchísima, porque lo que destaco mucho del 3916, bueno, ahora estamos probando un híbrido nuevo, que a simple vista, bueno, lo hemos visto, quedamos enamorados por la flexibilidad de la espiga, por el pesado de los granos, y bueno, y ahora estamos probando el 14408, que a simple vista, si bien todavía no tuve experiencia de cosecha, a simple vista lo veo muy superior, o sea, no muy superior, pero algo superior al 3916, que era mi caballito de batalla. Estamos viendo el comportamiento de los nuevos materiales. También hay una novedad que es KWS-23762, que es un híbrido precoz, que bueno, que lo estamos recién viendo por primera vez este año, como para cortar ciclo, debido a que por ahí las fechas de siembras tardías, tendemos a buscar ciclos que puedan entrar en esa fecha de siembra. Así que bueno, tenemos esa novedad. No vale la pena nombrar otras firmas, pero bueno, yo siempre sembré maíces de punta, siempre aspirábamos a los mejores rindes y en ensayos que hice dentro de mi establecimiento vimos que KWS está a la altura y en caso superior, ya sea por la relación precio, el precio-producto es superior a los otros que hemos, claro, que hemos probado, así que estamos muy contentos con la firma. Una pregunta más íntima, ¿cuánta hectárea tiene el establecimiento y cuánta le dedicas al cultivo de maíz? Y el establecimiento este tiene entre 350 y 380 hectáreas, de las cuales, bueno, sembramos otros campos afuera, maíz hacemos aproximadamente 300 hectáreas. Bien, bien, ¿y en los campos afuera también maíz? Todos, sí, hacemos una rotación de maíz, soja, maní. Tenemos también campo en Alejandro Roca, un campo claro, propio, tenemos esta zona acá que es Carnerillo y Olaeta, estamos claro, en la mitad, y bueno, hemos ido a Charra con KWS, que es una zona un poquito más marginal, y bueno, siempre nos ha respondido. Cuando hay algún problema con algún híbrido, algo que siempre los hay, ustedes automáticamente van al campo, investigan, y automáticamente a Jesús María para investigar qué pasó. Sí, nosotros puntualmente, ¿cuál es la esencia de KWS? La esencia de KWS es estar, o sea, nuestro socio estratégico es el productor, que es el usuario final del cultivo, del híbrido. Por lo tanto, ante cualquier problema, siempre estamos brindándole ese soporte técnico y llevando a la estación de mejoramiento que hay en Jesús María para poder analizar cuáles son las problemáticas, tratando de darle una respuesta y una solución a los productores. Para. Ahí salí. ¿Bien ahí? ¿Salgo sí, perfecto sí, no? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, mi amor. ¿Me tengo que presentar todo o no? No. Escucha, vamos. Uno. Probando un híbrido nuevo, que a simple vista, bueno, lo hemos visto. ¿Me podés acordar que no me acuerdo?